noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro episodio más de El Batiscafo por Cider FM Latino. ¿Cómo está todo el mundo? Muy buenas noches. A todos, menos a ti. Contéstenle. Porque yo no lo voy a contestar. A todos, menos a ti. No se merece palabra alguna. Todos, menos a ti. Oh, sí, ¿verdad? Ahora, no merece palabra alguna. No hay caballero, así me trata después de haber yo estado esta semana todo chavado. Enfermillo. Con un virus estomacal brutal. Yo parecía dragón de dos cabezas, botando fuego por los dos lados. Mucha información, demasiada. Dragón de dos cabezas, ¿qué dije? Demasiada información. Ah, estuve malito esta semana, estuve de cama, no he podido ni ir a trabajar, por fin vi el doctor, mi segunda cita con el doctor, no fue COVID, gracias a Dios, no tengo que preocupar por eso, pero sí. ¡Se parece! Que estaba mismo que no me podía comer nada, ni la medicina, todo, agua que tomaba, agua que sabía, por donde quiera. Era una cuestión, y después andaba, cuando por fin me estaba sintiendo un poquito mejor, que me estaba tomando, empecé a tomar sopitas y cositas así para el estómago y todo. Después no confiaba en nada. Cualquier retortijón que me daba, vamos a coger para el baño, porque no confiaba en nada. Yo sabía que si intentaba, me iba a sacar la lotería. De que me la sacaba. Y no la lotería buena, así que... Eso fue un desastre. Estuve malito. El doctor, pues, fui a la oficina del doctor el martes porque ya estaba cejado. Esto me empezó el sábado. Me empecé a sentir medio mal el sábado. Y domingo traté de ir a trabajar y sentado en el parking del trabajo esperando cloquear y, mano, me empezó a dar más. Y me dio esa como... Como que se levantó, me puse como que medio ligero, o sea, como que me estaba mareando y como que me estaba dando náusea. Y yo dije, nah. Y cogí por ahí mismo, me fui para casa y llegué a casa, me acosté y me quedé acostado ahí ese domingo. Y después, más por la noche, me empezaron las náuseas más todavía y empecé a vomitar y hacer todo lo que pasa cuando uno tiene un virus. Entonces, pues, el lunes, pues como era día de recolación, pues no pude ir al doctor. No quería ir al hospital de Fayetteville, porque tú sabes que ese hospital de Fayetteville es malísimo. Uno tarda 8 horas. Deja de estar hablando. No estoy hablando del de la base, la Ambestaca. El de la base es peor. El de la base te mueres en el portón. No vengas a estar hablando mal del hospital. Ese hospital es malísimo. Tiene un sign en la parte de afuera que dice que lo menos que vas a esperar es de 4 a 8 horas. El de Fayetteville, por lo menos, pues te jalan rápido, pero a mí no te jalan rápido para adentro, pero es que hay tanta gente ahí, hay gente que no tiene, ¿cómo se llama? Que no tiene recursos, y como es más o menos el hospital público, pues está todo el mundo, es como ir a Precoche en Ponce. Y pues yo dije, nada. Y era eso, o irme para el de Hope County, que casi siempre está vacío, pero yo dije, mira, no, voy a esperar, por la mañana llamé al doctor de cabecera mío y me dijo, mira, tenemos un espacio abierto, vente. Entonces me llegué allí, el doctor me chequeó y eso, me encontró deshidratado, allí mismo en la oficina del doctor me pusieron dos bolsas de suero. El doctor le estaba a punto de que me iba a mandar para el hospital, que no me vas a meter para ningún hospital. Y él que sí, yo que no. Esa es una cosa que tiene la gente que a mí me revienta, mano. Mira, si el doctor te dice algo, es porque eso es lo que tienes que hacer. No, la Ambestaca, pero le quería meterme al hospital. Si yo llego ahí al hospital... Pero ¿cuál es la cosa de tú hablar y sentirte como que tú eres el que mandas ahí? Eso? ¿Quién va a pagar el bill? ¿Él o yo? ¿El plan médico? ¿Pero quién paga la mensualidad por meses para cubrir? Cuando el doctor te dice algo, usted lo hace. Ajá. Si te es un diagnóstico, te están diciendo que eso es, ¿por qué se le encuentra? Ah, porque no es conveniente. No. La verdad que estas nuevas generaciones de estos muchachitos. Eso. Saludos a todos los que nos están mirando. Por favor, bienvenidos. Te encontramos
llegaron a la discusión del día. Estuve enfermo, el doctor me dijo que quería mandarme al hospital. Pero ese día. Le dice al doctor que no, que lo que tiene que diagnosticar bien. De otra manera. ¿Tú? No es diagnosticarme de otra manera, era que estaba deshidratado, me puso dos sueros y ya está. El diagnóstico de no fue conveniente. Entonces me dio, ¿qué él hizo especial que el hospital no iba a hacer? Me dio Imodium, me dio un antibiótico y me mandó a acostarme y tomar líquido normal, más nada. Porque te dio por incorregible. Que se joda. Pero ya estoy bien. Ya estoy bien. No había necesidad, yo estaba en el hospital. Me dicen, mire. En el hospital era gastar tiempo, yo me sentía mal, yo no quería estar metido en un hospital ahí donde la gente te tiene mirado. Es que no es lo que tú quieras. Y podía ver televisión tranquilo. Es que no es lo que tú quieras. No. Es que no es lo que tú quieras, es las órdenes que usted tiene que seguir. Está bien, vete para el hospital de Fayetteville, vete para el Tumble Arcadonian Hospital, a ver si no vas a salir, vas a entrar con catarro y vas a salir con sida allá adentro. Ave María, diente. ¿A esos extremos te vas? Cabrón, esa gente, a mí, no te voy a decir que uno de los peores hospitales, pero tampoco uno de los mejores. Entonces, cuando vas a estar allí en la sala, te van a tener en la sala 3, 4, 5 horas, 6 horas parado ahí haciendo nada, porque no es algo debido a muerte. Lo que pasa es que usted tiene que dejarse llevar. Ajá. Tiene que dejarse llevar. Me fui para casa más tranquilo, descansé, me tomé mis agüitas, mis juguitos y mis cositas, vitamina C, mire, planchado. ¿Crees que se mandan y que pueden decirle a los profesionales? Como tú, que te manda. Sí, yo me mando. El dedo en el culo. Mamá mía. Discúlpenme que me Alga, está fuera de liga. Hoy sí que se fue, se perdió, lo perdimos. No, señores, miren, díganle a Paco que se tiene que dejar llevar por lo que el doctor le dice que el doctor lo que quiere es sacarte chavo. Si el doctor te dice que tienes que hacer algo, si no es un diagnóstico, eso es. Sacarte chavo. Déjese llevar. Ellos lo que quieren es sacarte dinero. Sacar dinero, estoy para hacer dinero. El sistema médico de Estados Unidos basado en dinero. Si usted no tiene dinero, no te atienden. Es cierto. Tienes que tener un plan médico para ellos atenderte bien. Puedes ir y por ley te tienen que atender. Aunque no tengas dinero, todos los hospitales te tienen que atender. No importa. Ellos no te van a dejar morir ahí por miedo a una demanda. Pero si no tienes un plan médico, te van a hacer estudios más pequeños o más limitados que ellos puedan hasta que digan, pues mira, esto es lo que tiene, te va a costar esto. Si tienes para pagarlo, pues entonces te dan el cuidado completo. Si no, estás chavado. ¿Por qué tú crees que las medicinas de cáncer cuestan tanto? O la gente no se quiere morir, pues entonces dice, mira, vamos a meterle cascajo. Unas medicinas que deberían ser gratis. Diabetes. Tú vas a cualquier otro país del mundo, en países del mundo, y el sistema médico de ellos es gratuito. Viene por los taxes. No, uno paga taxes. Pero eso, dicen eso, pero los tratamientos no son los mejores tampoco. Una cosa es que te atiendan, otra cosa es que sea efectivo. Es pagado por los taxes, es lo mismo, es a veces hasta mejores. ¿No te acuerdas lo que te dije que cuál es el país que más ¿cómo se llama? Más estudios hace con la marihuana medicinal. Sí. ¿Cuál era? Estados Unidos. No, Israel. No los Estados Unidos, Israel. Ellos hacen más estudios que nadie cerca de la marihuana medicinal. Y en los Estados Unidos todo es por seguro médico. Todito tiene que ser el que se lo va, que si esto, y uno tiene que pagar. Y si no tienes dinero, pues, estás chavado. Mira, dale, ¿qué pasó esta semana? Que me cagué. Ah, por favor. Noticia. Felicidades al señor Johnny Depp por haber ganado su caso en corte en contra de las supuestas mentiras y falacias que estaba poniendo Amber. Ambrosia Corazón. No, fíjate, no. Eso es una, por lo que... Vi y todo, pues eso es, y esto es opinión de afuera, eso es era una relación tóxica de los dos lados, drogas, abusos, gritos y cosas así.
pero al punto donde ella lo llevó, pues estuvo mal. Estuvo mal. Ella lo acusaba a él de abuso de violencia doméstica, pero no, ellos no, cuando se hizo toda la investigación y todo, pues ahora resulta que esas cosas que ella habían dicho eran falacias, no eran verdad, y pues se le probó de que muchas de las cosas que ella había dicho eran mentiras. Sí, él es considerado que sí le causó, que no voy a decir utilizar la abusar, pero utilizó más el abuso emocional, gritos y palabras y cosas así, pero no que le había puesto las manos encima, cuando en realidad ella era la que le había tirado a dar a él, le había puesto las manos encima a él. Entonces, se casó. Es lo increíble de todo esto es que nadie se da, y nadie va a dar el brazo a torcer ahora, porque si uno lo mira en la pantalla grande ahora, con todito la información que ha habido por encima, se creó por el primer caso de violencia doméstica entre ellos, se creó el movimiento Me Too. Pues ahora tú te puedes decir que no creo que sería eso, porque el movimiento Me Too no está mal, porque hay mujeres que son abusadas y es cierto, y está mal, es un problema social brutal, sí. Pero también la gente se ha ido más que de un solo lado, diciendo que los que siempre abusan son los hombres contra las mujeres, hombre contra mujer, siempre es hombre contra mujeres, y no es la realidad. Hay de los dos lados, hay hombres que abusan mujeres tanto como mujeres que abusan de hombres. Y yo siempre he dicho, cuando algo está mal de los dos lados, no es de un solo lado. Uno siempre tiene que ver con, tiene que ser objetivo y decir, pues mira, esto está mal. Si está malo para el vato, está malo para el bujo. Tú sabes, sí, que no en este es... caso siempre me recuerdo, porque yo, cuando se trata de políticos o de actores famosos, o sea, de farándula, yo nunca quiero dar todo por hecho, y a veces las cosas son eso mismo, un teatro. Ajá. Pero sí me recuerda a este tipo de personas que cuando se cansa de su pareja, quiere irse libre, pero a la misma vez no quiere que su pareja haga su vida. Cuando se rompe, pues tienen ese odio que no te quieren ver mejorar. Aunque saben que la relación está no va para ningún lado, pero nada más te quieren ver. Esto era el caso. Yo no estoy diciendo, porque ya no me atrevo a hacer ninguna aseveración con las cosas como son, no creo en nada, pero sí me recuerda a sí casos verídicos de gente que uno conoce por ahí. Y de tanto hombres como mujeres, porque esto no es de una sola parte nada más, que quieren, quieren dejarse, pero a la misma vez tienen que echarle la culpa al otro, cuando de verdad no es culpa de nadie, se acabó, se cansaron, o uno de ellos se cansó, y es ya. Como eso mismo ahí, y pues entonces, en vez de continuar su vida, tiene que echar culpa, tiene que buscar un culpable y echarle la culpa a esa persona. Y también hacer un show para después ir donde en su próxima relación y decir, ay, es que de mí me pasó esto y me hicieron lo otro. Porque la verdad es que hay que tener pantalones bien en su sitio para decir, mira, es que ya no vamos y ya. Y entonces cuando empiezan con otra relación, no saben cómo terminar la ni empezar la otra. Pero sí quieren empezar su próxima relación con una mentira o con algo totalmente medio fatulo. Que es es que yo fui, me pasó esto y lo otro, y a mí me hicieron aquello. Mira, nosotros somos adultos, usted tiene que madurar. Y usted, pues mira, no es que no comience ninguna otra relación, usted puede comenzar otra relación. Y si en algún momento usted se siente obligado a tener que decir qué pasó en su relación anterior, cuando ya tiene una nueva relación, decir, mira, no funcionó. ¿Por qué tienen que hablar mal? ¿Sabe? Tienen que tirarse vieja para todos lados. Y después cada vez que lo veo, la ve con alguien que está bien, viene y rápido van a tirarle viejita por encima también. Si la rompiste, Se deja de alguien, usted tiene que estar preparado para ver que esa persona consigue otra pareja. Si no, usted tiene un problema grande. Atrévete. Con
Consíguete otro cuando nos dejemos para que tú veas. Yo nunca haría eso. Yo te voy a echar tierrita por todos lados. Yo nunca haría eso, mi amor, nunca. A ti sí que yo te he hecho el polvito por donde quiera que te coja. Ah, tuve. Tenía que tirar una asquerosidad. Mira, tengo aquí un dato bien curioso, y es famosos que han muerto en el día de su cumpleaños. Eso está raro. Que según este artículo, no solo los famosos, pero es bien posible, hay una, de todos los días del año, usted puede pensar que el día de su cumpleaños es uno de sus de las mayores probabilidades para morir. El artista renacentista Rafael Sanzio de Urbino, más conocido como Rafael, está en esta lista de los fallecidos en su cumpleaños. Lo más curioso de la historia de él es que murió ese mismo día, 37 años después. Okay. Era muy joven cuando murió, efectivamente, pero hay que tener en cuenta la media esperanza de cómo se vivía en el siglo XV. Pero también hay rumores de que fue envenenado. William Shakespeare. Ah, mira, Shakespeare murió el día de su cumpleaños también. El famoso dramaturgo Shakespeare. ¿Quién te preguntó? Shakespeare. Para llegar a esta conclusión, los expertos se basan en el hecho de que al momento era de costumbre popular esperar 3 días después del nacimiento de un bebé para bautizarlo. Al morir Shakespeare, no era apenas conocido, ya que el reconocimiento llegaría después. Ah, él, ¿verdad? Shakespeare fue uno de los que no fue reconocido hasta después de su muerte. También el flaco. Eso es lo triste de muchos artistas y cosas así, que al principio, tienen una carrera brutal, tienen música brutal, tienen arte brutal, pero la gente no los reconoce hasta el día que mueren. Cuando mueren, entonces, ¡ay, Dios mío, que él era tan bueno! ¡Ay, me gustó su arte! Pero sabes que... Cuando estaba vivo, nadie le hacía caso. Por lo menos antes era así, que por lo menos cuando se morían, pues por su arte, pero ahora es porque dicen, ya, mira, ya no se puede hacer dinero de hacerse famoso, pero si yo soy el dueño de su música o el heredero de su música, pues puedo hacer dinero, ¿eh? O si es un actor, heredero de las actuaciones, de las películas, de las regalías, whatever. Y dicen, pues ahora es que vamos. Estoy buscando algo aquí, acabo de encontrar de uno de los seguidores de la página de, ¿cómo se llama? Se me pasó el nombre de la página. Te digo el nombre de la página donde encontré el grupito. Está el señor Ramón Rivera y él es un artesano y vende cosas específicas con bandera de Puerto Rico. Y tiene una guayaberota. Tiene una guayaberota que no tiene la bandera de Puerto Rico exageradamente grande en ella, pero las tiene en los 4 bolsillos, la guayabera. Con unos diamantitos también de... Cuidado, Ramón, te están envidiando las cosas. No, papá, te estoy buscando el site y la página para comprarme una guayaberita de esa negra. Pues llevo tiempito con deseo de comprarme una guayabera para vestir, una guayabera ahora en el verano. Yo te regalé una y me dijiste que no. ¿Qué guayabera tú me regalaste a mí? La que usaste para el video. Te dije, mano, quédate con ella. No. Luego, pero esa guayabera ahora me queda apretada. No. Sí. Eso es lo que, cariño, yo siempre se lo he dicho a Kelly y a Carlito, que los dos los quiero como paja, pero ustedes me ven con los ojos del alma y se creen que yo soy un medium. Tú no eres large. Yo soy large, yo no me puedo poner medium. Ay, es que a ti te gusta usar las cosas anchas como los... Loco, yo tengo vajiga y parezco mujer preñada cuando me pones una guayabera medium, una camisa medium. ¿Qué camisa? ¿Qué size es esta camisa? ¿Qué size? Chica, si le queda bien. Mire, ¿qué size es esta camisa? Y te queda grande. No, parece porque... Parece japero de los 90. Por esto, mire, esto, el jamergo. ¿Tú te crees que con eso otra... disimulan la pasada? Entonces, ¿tú te crees que cuando uno va ahí con una camisa así, que parece que uno está poniéndose spandex? Así parece una mujer preña con bata. Prefiero ser mujer preña con bata. No,
No, mentira, pero no, a ti te queda bien vivo. No, me queda demasiado apretado, porque yo, lo mismo subo de peso que bajo de peso, y como ya estoy en una edad donde a veces que tengo más agua que cualquier otra cosa. Saludos a Tajir B, que nos está viendo desde la FL. Desde la Florida. Desde Florida. Se fue para Florida a buscar la fuente de la juventud. Mira, le puedes preguntar a Tajira. Ve, él se cree que si se pone ropa más ancha, pues entonces disimula la panza. Yo le digo que medium le queda bien. Pero es que queda demasiado apretado, cariño. No queda apretado, es que tú estás acostumbrado. Cariño, tú estás déjate quieto, déjate de... La página donde encontró el señor Orgullo Brincano también, que son parte de nuestro conglomerado de amistades y cosas así, que siempre estamos juntos por ahí hablando. Pero yo me voy a comprar esa guayabera. Sí. También entre el músico Sidney Bechet, Ingrid Bergman, Betty Friedan. También el día de su cumpleaños. Así que tenga cuidado el día de su cumpleaños. Un día para pasarla bien, pero tenga mucho cuidado porque la muerte puede estar muy cerca. El cumpleaños me viene ahora, julio 12. No. ¿Para qué goce? Oportuno soy en esos momentos. Así que acuérdense, si me tienes que regalar una guayaberita, una camisita, algo así, que sea large, no que sea medium. El nene de Doña Lila, pues ya está medio borito aquí. Ya el otro día me dijeron que es mejor brincarme por encima que darme la vuelta. Así que me dijeron también que para yo llegar a los sitios que puedo llegar más rápido si me acuesto en el piso y juego que si caminando. Estoy, ¿cómo se llama? Considerando esas opciones en mi vida. Ay, santo. Mira, saludo a toda la comunidad LGBTQ, que se celebra este mes, el mes de la comunidad gay. So, los queremos con el alma, no importa qué raza, color, credo, nada. Ustedes son nuestros hermanos y hermanas, siempre estamos con ustedes, tras los buenos días, malos días, con sabores, sin sabores, donde se vea tanto bonito, se les quiere igual que cualquiera otro, somos sangre número uno. Así que aceptación es lo que necesitamos en el mundo, no necesitamos más límites ni más rayas para dividirnos, lo que necesitamos ser es más aceptadores, más aceptar más a nuestros hermanos, no importa lo que sea. Si te quieres ir con la Biblia y decir, en la Biblia dice ¿qué? Amar al prójimo como a ti mismo. No te está diciendo ama al prójimo blanco o al prójimo negro, al prójimo straight, al prójimo gay, al prójimo, nada más. Exacto. Y recuerden que en la novena edición de los Premios Verdes del 2022 está abierta la inscripción. O sea, que si usted quiere nominar a alguien o inscribir a alguien en estos premios, póngase por ahí y búsquelo en su página de internet favorita, donde estos premios son para gente que ha hecho algo por el planeta, ya sea por vegetación, ya sea por la contaminación ambiental. El Capitán Planeta. Deberían hacer unos premios que se llamen así. Capitán Planeta. Ya saben que usted puede construir, puede... No, la palabra no es construir, sembrar un bosque. Y eso lo puede hacer en un momentito nada más. ¿Te acuerdas lo que yo leí de la compañía esta que hacía los capullos para sembrar, para enterrar a la gente? Que son capullos biodegradables, entonces es como un huevo, un coco. Entonces la compañía lo que hace es que te ponen en el cuerpo tuyo después que mueres, lo ponen dentro de ese cocoon que es biodegradable, no es de madera, no es de metal, sino es un cocoon biodegradable que con el tiempo se va a descomponer y ponerse y unirse a la tierra, y el cuerpo tuyo pues termina siendo parte del terreno. Entonces encima de ti siembran un árbol
que ese árbol va a empezar a crecer alimentándose de la decomposición del cocún y de tu cuerpo. Y al final, pues lo que termina, en vez de tener un ¿cómo se llama? Un cementerio completo de tumbas y lápidas que no dan sol y no hacen nada, lo que termina siendo es un bosque. O sea, de muchos árboles, donde hay mucha gente, donde lo pueden vender. Me gustaría que hubiese algún cementerio de ese estilo acá en los Estados Unidos, donde, o sea, se toma un espacio baldío, abierto, que ya le habían sacado los árboles por X o Y razón, o que pues lo limpiaron porque ya no, las casas que estaban las quitaron y cosas así, que se hiciera de esa manera. Y estaría tremendo, man. Y yo, pues siendo ponceño, imagínate. Me gustaría que me sembraran y lo que pusieran encima es un palo quenepa. Con la semilla de quenepa. Ay. ¿No crees? No. Mira, y después que ese árbol de quenepa, yo imagino que después el resto del mundo podría estar todos los veranos cuando florezca y de quenepa, que todo el mundo venga a chupar las quenepas. Oye, este programa está presentado por Cigar Podcast, nuestro pana Sergio Rosario con su Cigar Podcast, uno de los mejor, el más mejor de los podcasts que hay, hablándote de toda clase de cigarros y tabaco y las mejores marcas, los mejores estilos, todo lo que usted tiene que ver, quiera saber de cigarros, vayan a la página de Cigar Podcast, escuchen el podcast en Cyber FM Radio, en la aplicación, o vayan a la página de Cigar Podcast y escuchen los podcasts de nuevo, que están brutales. Y por nuestro para Tuti de porvillopr.com, que está haciendo las baterías, mire. Yo estoy pitando con esto. Brutal, nuestro para Tuti, que está de esto. Y por los panas de nosotros, Viking Bro Gaming, ¿qué? Déjame buscar una noticia rápida de nuestro pana Cristian, porque en estos días Cristian le cedió las riendas a otro dos muchachos de Viking Bros Gaming, debido a que Cristian se está dedicando de lleno a sacar la licencia de piloto, okay, para la escuela de pilotos. No tiene el tiempo para manejar la página de Viking Bros Gaming. Es que eso se supone que sea así, no solamente una persona, o sea, siempre. No, por eso. Ellos son un equipo y pues claro, cada vez que alguien se va a ocupar. Y que el ¿cómo se llama? La página de ellos está subiendo como paja. Estoy buscando quiero decir el nombre correcto de la persona que está a cargo ahora. ¿Dónde está? Son estos días, dice, está. Y vuelvo a leer el mensaje que puso nuestro pana Cristian de Viking Bros Gaming el 31 de mayo. Y dijo, como antes anunciado, estaré pasándole la rienda de nuestra página a Jonuel Pro, empezando el miércoles de primero de junio. Él se va a estar encargando de la página para poder dedicarse a los estudios mientras está sacando la licencia de piloto. So, muchas felicidades a Jonuel Pro, que ahora es el cabecilla oficial de Viking Bros Gaming. Se le da la bienvenida y mucha suerte a nuestro pana Cristian, que sigue adelante, papá. No te quite. Así que está súper sabemos bueno. Sabemos que tú vas a ser el equivalente de Han Solo, o vas a ser el equivalente de Maverick. Estás volando por ahí para abajo. Entre otras buenas noticias, se está haciendo estudio porque se descubrió que la berberina, que es de una fruta, que es un compuesto natural, tiene un compuesto natural que ayuda a batallar, a luchar contra el cáncer del pulmón.
Así que... ¿Sabes qué es lo que más deja, lo que más ayuda contra el cáncer del pulmón? ¿No? Dejar de fumar, ¿no? Sí, pero hay gente que coge, que le da cáncer de pulmón sin fumar. Sí, pero es por segunda mano. No, usualmente. Hay gente que no sea, eso no, siempre... A mí, exacto, ya, yeah, pero... Pero sí, es un buen consejo. Deje de fumar. Este, déjame ver quién más por ahí. Stranger Things, si no la ha visto, este es el fin de semana para verla. Eso está brutal. Está que mata. Tiene una escena que ya mucha gente tiene que haberla visto, porque está por ahí por las redes sociales. Por lo menos están enseñando, aunque sea una foto de la escena. Tiene esta única escena que es tan perfecta que yo creo que va a ir a convertirse en uno de los clásicos. Ustedes saben que yo soy el fiel enemigo de la ¿cómo se llama? De los avisos de Mazacote en lo que tiene que ver con televisión y series. Este Mazacote te pega de 100 que dice, 2 si acaso son buenas. Esa es son tu buenas. Opinión. Esa es una de las dos ocasiones donde Mazacote no se equivoca. La serie de Stranger Things, que ya esta es su última temporada. Esperamos que no, porque no, eso no, papito, la van a cancelar, pues ya los chamaquitos, ya los actores que están en Stranger Things, ya se le nota el cambio de edad. Además de que se han vuelto famosos. No necesariamente eso, ya se le ve que están en la serie Stranger Things, estos son chamaquitos que están like teenagers, 13, 14, 15, si acaso 16 años. Y ya estos chamaquitos ya se le está notando la diferencia. Esta vez tuvieron que utilizar mucho truco de cámara y muchas cosas para esto. El Lucas, el morenito. Uh-huh. Mano, yo te digo algo. Cuando yo vi... No, yo sé, pero el Lucas, el chamaquito, el morenito. Papá, cuando yo lo vi, por mi madre santa, yo pensé que él puede hacer el papel de... En algún momento puede hacer el papel de ¿cómo se llama? Este Tupac, en alguna miniserie o en alguna película, porque se ve hombre ya. Entonces, el que salió en Ghostbusters, ese es otro que está súper enorme. El de la primera temporada que se lo llevan para el Upside Down, ese casi no se parece. Le pusieron un recortito de esos, el bowl cut ese que tiene. Para que se pareciera, y con eso, él se ve ya que... Mano, ya están pasados. Entonces, a Eleven, obvio, le tuvieron que poner una peluca y ropa enorme para que no se le notara la figura. Para que se viera más negro. Porque ya se ve ya en la actriz, ya está, se está desarrollando. Y pues, macho, ya casi no so, pero yo obvio, te apuesto a ti que Stranger Things sí se acaba, pero va a volver, aunque sea de aquí a 5 o 6 años. En algún tipo de spin-off o algo así, porque trajeron a la chamaquita, la nena coloradita. Max. A Max. De hecho, ella es la que tiene la mejor escena en toda la serie, lo que lleva hasta ahora. El volumen 1, la mejor escena la tiene ella. Esa escena se va a volver un clásico. Porque le quedó brutal. La otra serie que está yendo bastante bien, aunque pues si uno la mira así de momento, pues se ve media extraña. Para serte bien honesto, se ve media extraña, no se ve a la par de la de los precursores de la serie, es la de Obi-Wan Kenobi. Tú sabes, esta serie de Obi-Wan Kenobi se da plazo en el mundo de Star Wars, da plazo entre la parte donde Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, la pelea que ellos tuvieron en el planeta ese de lava, donde Obi-Wan lo derrota, y después ellos tienen que llevarse los nenes de Padme y de Anakin y esconder a Leia y a Luke Skywalker. Y está en ese periodo entre medio de donde los Jedi les están escondiéndose porque el imperio los está buscando. Entonces tienen este grupo que son los
¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de los que están buscando a los Jedi. Something Order. No. Brotherhood. Sí, un nombre. Pero que, pues, tú sabes, se da plazo entre medio de esas seis películas. Tú sabes que salieron las primeras tres que hicieron, donde se ve la historia de Anakin Skywalker, y después empieza las normales que nosotros vimos cuando chamaquitos. Está entre medio de esas seis películas ahí. Ese espacio entre medio de. Y te digo, bueno, es una cosa que se ve un poquito off, porque siento la serie buena, veo que la serie está buena, pero no tiene ese ¿cómo se llama? Ese espíritu Star Wars que tienen la mayoría de las películas de Star Wars. Lo tiene un poquito como que, no sé, pero está, es que está, no, está sea, bastante bueno. Me gusta más que los prequels. Y me gustó que usaron un Obi-Wan que no vi más serio, más imperfecto, porque una de las cosas que a mí no me gustaba mucho de las series de los prequels era que los Jedi se veían tan limpiecitos y como que a la misma vez sanos, no tenían un apío. Los Jedi en los tiempos de antes. Sí, sí. Ahora acuérdate que en esta serie, pues, los Jedi se están escondiendo, son ¿cómo se llama? Prófugos. Sí, entonces Obi-Wan se ve más real, claro, o sea, Ian McGregor ha madurado mucho cuando él hizo el papel. Ahora que yo veo cómo él se veía en los prequels, es un nene. Pero está bien, se ve bien, porque le cae más o menos en ese medio donde él tuvo que esconderse para poder proteger a Luke, y Leia estaba escondida. Ahora se sabe que él también estaba protegiendo a Leia, y estaba protegiendo a los dos de cerca. Pero fue no estaba velando a Leia tanto como estaba velando a Luke, pero sí lo llamaron para buscar a Leia, porque fue obvio, o sea, sí, pero Leia se supone que estuviese más segura que nadie, eso es lo que pasa. Sí, pero ahora mismo la serie la están llamando, la están, ¿cómo se llama? La está renombrando como que le dieron, en vez de Kenobi, le hubiesen dicho a la serie Baby Leia. Sí. Pues la nena tiene una actitud brutal. La nena está, te digo, es un. Tiene la actitud de Leia. Sí, es algo que uno dice, sí. Wow, qué. En sí, de las cosas que yo puedo entenderlo, si yo le veo la lógica en que él estuviese cuidando y velando más a Luke que a Leia, porque Leia, pues claro, ella está en un castillo, asegurada por el ejército. No es un castillo, es en la casa de un senador. Y haciéndose pasar por la hija de sangre biológica de un senador. Sí, pero ella sabe que no es que eso no es su papá. Sí, ella lo porque sabe. ella le pregunta en uno de los episodios a Ben Kenobi, le pregunta, ¿y tú eres mi papá? Y él le dice que no. Él le tuvo que decir que no, pero nunca, no le dijo que ella era la hija de Skywalker, o de Anakin, o de Darth Vader, como tal. Y después también sale es más, lo más que no me gustó, una de las cosas que más como que no me gustó es la escena que tú vas a ver ahora. Lo de ellos peleando, que ya tuviste que están en el chipito, que Darth Vader y Kenobi están peleando. Otra vez. Por primera vez, ahí es. ¿O no? No, por otra segunda vez. Segunda vez. Segunda. Antes fue sin el uniforme, ahora con el uniforme. Pues la pelea la tienen en un planeta. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. El espacio, y pues como que para mí como que no cae. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte, y te cruzaste mi camino, ahora que en el destino. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte, y te cruzaste mi camino.
pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino a la red del destino. Y de pronto un día pasada en cómics. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino a la red del destino. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Segundo, si no están seguros de que va a quedar bien, no lo van a hacer. Pero es que ahí hay para dónde moldear en Thundercats. En Thundercats hay bastante para moldear. Hay sitio donde hay bastante historia, la historia de Leonó, cómo él se convierte de un cachorrito a ser Leonó y cómo el mundo de ellos está siendo no quiero decir atacado, bueno, sí, atacado por Mumra, el inmortal. En cierto momento tenían el perfecto para hacerlo, pero ya está en tantos otros papeles que pues no. ¿Cuál tú dices? Momoa. Pero ¿va a ser que Leonó? Sí. Nada, tiene que ser algo un poquito más joven. Yo te diría, para el papel de Leonó, porque el Leonó, sí, Leonó está, ya se le pasó Leonó está joven. Sí. Leonó está ya, Leonó es joven, no es un... No es un personaje, el Leonó se está desarrollando como líder con ellos. Los otros papeles, pues Chitara, mano, Chitara, la muchacha que salió con en Wonder Woman, que hizo el papel de Chita o whatever. Ahí está, ese es el papel perfecto para ella. Ella puede ser el papel de Chitara, o le quedaría brutal a ella. Ya salió con un make-up parecido. Que era el personaje que era, era Muchita también, o whatever, sí. El que le queda brutal. Otro que yo siempre he dicho que es de esto es el que hace artes marciales, el que hizo el papel de Spawn, Michael J. White, que él es el que él ha hecho muchas películas de artes marciales, que es moreno, y el tipo parece una pared, mano. Te da una condición física brutal. Para hacer el papel de Pantro, ahí está. O sea, yo puedo darle el cast completo de artistas que pueden hacer el papel brutal. Y ahora el otro papel que también estaría bien brutal para hacer que... ¿Quién podría hacer este Tigro? ¿Verdad? El otro está Pantro, está Tigro, Leonó, Chitara. El que es como un tigre, ese también puede ser un papel para alguien un poquito más joven que puede bregar en eso, ¿no? Pero esa es otra serie que pudiese también traer una buena película sería ahora que están saliendo, que han salido varias de películas así con robots gigantes. Imagínate una live action de esto de ¿cómo se llama los otros? Voltron. Eso lo han dicho, que puede ser que hagan una película de Voltron. Pero yo entiendo que los japoneses puede ser que la hagan primero. Y si no la han hecho ya, lo que pasa es que a lo mejor no la han tirado por ahí donde uno dijo, va. Sí, yo sé que ellos siempre andan tirando películas ahí a tu título. Bueno, mira, ya llevamos un ratito. Vamos a hacer una pausa para japar los tiquecitos y volver para yo alinear todas las estrellas que yo tengo aquí atrás para poder meter todito en línea. Y volvemos ya mismito con el programa El Batiscafo, solo por Cyber FM Latino.